Excelentes noticias para Estados Unidos de América. Trump, satisfecho tras la primera jornada del juicio en Nueva York, el 80% del caso ha terminado. Según el Titán, Donald Trump, el juez Engoron acepta que las transacciones anteriores a 2014 han prescrito. El magnate cargó contra la racista fiscal James y advirtió de que los empresarios huyen por los demócratas de izquierda radical, oscuros al servicio del mal. Donald Trump se mostró satisfecho a la salida del juzgado de Nueva York tras la primera jornada del juicio por supuesto fraude fiscal, asegurando que el 80% del caso está acabado. El expresidente aseguró que el juez Arthur Engoron, al que previamente había tildado de demócrata, aceptó la decisión del Tribunal de Apelaciones de que los presuntos delitos cometidos en las transacciones anteriores a 2014 habrían prescrito. Además, el magnate volvió a criticar a la racista fiscal general del estado de Nueva York, Latasha James, y denunció que los empresarios están huyendo porque supone demasiado trabajo y angustia tratar con los demócratas de izquierda radical, oscuros al servicio del mal. Mis patriotas, Trump denuncia un tribunal adaptado y organizado para apartarle de la carrera presidencial. El Titán, que insistió en sus primeras declaraciones ante la corte en que el juicio es en realidad un operativo demócrata para apartarle de la carrera presidencial de 2024 a través de un tribunal oscuro, salió visiblemente más tranquilo gracias a los últimos 5 minutos de la jornada. Según Trump, fue entonces cuando el juez anunció que tendría en cuenta la decisión del Tribunal de Apelaciones que dio la razón al equipo del principal favorito para representar al Partido Republicano en 2024 sobre él. Estatuto de limitaciones. Así, los supuestos delitos en las operaciones del imperio inmobiliario del magnate anteriores de 2014 habrían prescrito y no serán juzgados por Engoron. Esos últimos 5 minutos fueron extraordinarios porque el juez esencialmente concedió que el plazo de prescripción que ganamos en el Tribunal de Apelaciones está en vigor. Por lo tanto, alrededor del 80% del caso ha terminado. La forma en que yo interpreto eso, y la forma en que la sala parece interpretarlo, es que el estatuto de limitaciones es una cosa muy real en este país. Y alrededor del 80% de este caso habría terminado. En un comunicado en su cuenta de Truth Social horas después del fin de la primera jornada, Trump volvió a cargar contra James, a la que agradeció sarcásticamente que, gracias a su acusación, la gente está conociendo la gran empresa que construí. Además denunció el clima que los demócratas están generando en el estado para los negocios, que está ahuyentando a los empresarios. También está diciendo, alto y claro, no traslades tu empresa a Nueva York, y si ya estás aquí, vete rápido. Demasiado trabajo y angustia tratando con los demócratas de izquierda radical, oscuros al servicio del mal. Y tú dime, ¿qué opinas? Amigos, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por su apoyo continuo al canal de Noticias del Momento. Su participación y entusiasmo son lo que nos impulsa a seguir adelante. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos cordialmente a hacerlo. Al suscribirse, recibirán las últimas noticias y actualizaciones directamente en su bandeja de entrada. Es una excelente manera de mantenerse informado y al día con los acontecimientos más recientes. Porque también creemos en la importancia de estar bien informados y en el poder de la verdad. Juntos, podemos hacer una diferencia. Muchas gracias por su tiempo y esperamos verlos pronto en este tu canal. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y un viva Trump presidente 2024.